¡Está bien, papá! ¡Y cuidado con esa travesura! ¡Ey, diache! ¡Mira ni cuánta, mi malito! Le voy a llevar uno, mi papá. Déjame ver a mi madre para ver si te lleva a punto, porque mi chiva tiene pelería, no pone. ¿Quién es ese muchachito como está carrereando los animales? Ah, porque ese es Maikirio, el hijo de Román. Tú me das, güey. ¡Maikirio! Ay, se dio cuenta que yo me iba a llevar un pollito de eso. Ay, me voy a joder, compadre. No me va a ver aquí, ¿no? ¿Dónde carajo se metió este muchacho? ¡Maikirio! Tú a ver, yo voy a hablar con el papá. Eso es cuando estaba allá, ¿no? ¡Vamos por otro lado, Maikirio! ¿Dónde te has metido ese muchacho, Dios mío? Yo voy para casa de papá a buscarlo, tú a ver. Lo voy a buscar ya porque me estoy cansado, voy a hablar con el papá de él. ¡Maikirio! Ay, va a hablar con papi, que voy para la casa, mamá. Jodí con papi ahora. ¡Hey, man! Dígame. Óyame lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Óyame, este hijo tuyo me tiene cansado, hijo tuyo. Pero ¿cómo así que lo tiene cansado, hijo mío? ¿Qué fue lo que está pasando? ¡Está la gallina! ¡Ya! No, eso es mucha mentira suya, porque el hijo mío. ¿Cómo mentira mía? Claro que mentira suya, porque el hijo mío está jugando para allí con el niño. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Usted vea! No, mire, mire lo que le voy a decir a usted. Óyame, usted es un mentiroso, usted es un apoyador, porque hijo tuyo mantiene carrerando la gallina. Mírame, usted va a tener que hacer algo con ese muchacho. Hágame algo. Oye, usted está dando algo. No, le voy a dar su palo. Le voy a dar su palo yo. Le voy a dar su palo. No hable conmigo. Usted tiene vergüenza. No hable conmigo. Si tiene vergüenza, dígame, mire. No voy a hablar conmigo. Por eso me tiene que estar loco. Es loco usted, loco viejo yo. Adiós, por eso ese hombre tiene que estar loco. Dice buscando problemas en mi propia casa. Pero es verdad que no tiene que ver, vaya. Yo quisiera que vuelva otra vez. Pero serio, ¿cómo hablar, Maikirio y yo? Si yo están discutiendo porque yo estaba corriendo la gallina, ¿y si se diera cuenta que yo le maté 8 gallinas? Ay, Dios mío. Yo me voy a quedar aquí hasta que papi se vaya y quille. Voy a ir a jugar para donde mi amiguita cocote. Amiguita. Amiguita. Yo quisiera hacer este abrigo para estar cerca de tu ombligo. ¡Adiós! ¿Tú quieres fresco? Iba a ir para la banca, pero voy a ir donde hay papá de ese carajito que está demasiado fresco. ¿Dónde te vive ese carajito? Yo creo que yo lo he visto por aquí. Espérate, pero no era ese lo que yo le iba a decir. Ay, yo me voy. Enviale, pero mira un amiguito allá. Déjame a jugar con él. Amiguito, vamos a jugar los dos. ¿Y con qué yo voy a hacer hoyito? Lo hacemos con lo que tú quieras. Pues está bien, amiguito. Yo hago hoyo con mi mano. Bueno, oye, soy yo que lo está haciendo. Mira, envidioso. ¿Y quién es que lo está haciendo? ¿Soy yo? Mentiroso. Ah, pues entonces, vamos a ver con qué tú vas a hacer hoyo. ¡Cállame atrás! ¡Dame! Aquí. Amiguito, mi palo. Yo me voy por aquí mejor. Amiguito, vamos a jugar y que haga el yo más grande. Es un superhéroe, vamos. Vamos. Amiguito. Amiguito, ¿qué fue, amiguito? ¿Por qué no estás corriendo, amiguito? Amiguito, vamos, que yo te vive. Amiguito, es muy grande y me da. Amiguito, vámonos, que yo te defiendo. Ah, pues vámonos entonces. Vámonos. Así es que yo lo voy a hacer. Ay, yo mejor me voy a mi casa. Va a ver, ¿verdad? Güey, amiguito, ¿tú estás viendo que tiene la cabilla roja? Sí. Sí. Él vamos, vive allí, como para allá ahora. Vámonos. Vámonos. Yo me voy a poner aquí para que no me vean. Ay, míralo allá donde viene. Allí que hay un
tranquilo, cuando lo vamos a coger. No, no se le puede dar a esta niña, hay que hablar con mi papá mejor. ¡Vamos para allá! ¡Papá de Marquilio! ¡Papá de Marquilio! Por ahí venga, capullito de bullero que tienen ustedes, por ahí explíquenme. Dios, me llevó el padre. Y conmigo se puso de fresco. El hijo mío, pero Marquilio, no, eso es mentira de ustedes, el hijo mío no hace eso, porque ustedes son locos, pero bueno. ¿Quién no hizo eso? ¿Qué fue que lo hizo? Pero ¿y por qué vinieron tanto? Si no me acuerdo lo que hizo, si veo como 16. Ah, porque le queremos dar por fresco. Se me largan, pero rápido. Pero bueno. Usted es un viejo apoyado y cuando yo agarre el hijo de usted, te lo puedo dar conmigo. Es verdad. Son palomos, yo creo que me van a encontrar a papá, pero ¿y qué fue lo que yo hice? Eso mismo quiero yo saber, que fue lo que usted hizo. Pero, ¿y por qué yo estoy amara? Ah, Dios, por lo que usted hizo ayer, que se me va a joder a Victoria, pero bueno. Yo nada más le dije, yo quiero hacer tu abrigo, para pa estar en tu ombligo, hermana. Pues por eso es, por la frescura suya, esa gente vinieron aquí ayer, que querían darme a golpe, pero bueno. Usted está diciendo que yo soy problemático, es muy loco. Claro, usted es un buen fresco, usted no tiene problemas. Váyase y déjeme solo, váyase y déjeme solo. Mi papá cree que yo soy loco. Él me dejó como casi suelto a mí. Él pensaba que yo me iba a quedar aquí amarrado. Que me agarre ahora. Déjame yo mirar y esta gallina pusieron huevo. Tienen par de días que no quieren poner nada. Yo no sé lo que voy a hacer con Marquillo, porque Marquillo me tiene ya, eso es cansado, llevándome problemas a la casa. Pero este muchacho. Pero es verdad que no tiene que vender. Mire, como 15 gallinas y un solo huevito, no. Por eso es lo que de vergüenza. Vergüenza debería dar eso. Sinceramente, que hasta las gallinas ya me tienen cogiendo casi la loma. Yo voy a tener que salir de esta gallina ya, porque esta gallina no quiere ni poner, ni nada, ni hacer nada, pero bueno. Pero explíquenme, ¿dónde está Marquillo que estaba ahí ahora mismo? Yo quisiera saber dónde está ese muchacho, yo voy a ver si lo encuentro. Yo nomás quisiera saber cómo fue que se soltó, pero nada más dejó la soga. Déjame poner yo el huevo aquí para ver si lo encuentro, el muchacho era así, y trilla. ¡Papá, qué mala! Yo nomás quisiera saber cuándo fue que cogió ese muchacho. Yo sinceramente, yo iba a tener que ir al hospital, sí. Yo voy a ver si fue como lo cambiaron, adiós, por eso no es justo, pero Dios, pero venga acá. Este vuelo está más bueno que salado. Y bueno que te vuelo, pero no me lo quiero comer, me lo comí siempre. Pero mira mi amiguito Cocote, podemos jugar, amiguito. ¿Vamos a jugar? Está bien, ahí voy. Estoy más emocionado que triste, porque vamos a jugar y tú y yo. ¿Y qué vamos a jugar, amiguito? No sé. Vamos a jugar a los tingolazos. Vamos. Vamos, yo te doy uno y tú me das uno. Vamos. Y este vuelo es mío. Adiós. Ya, te pude, voy a tu papá ahora. Voy a ser mi primo. ¿Qué vaina con estos lentes, mano? Mira ahora, yo lo compré para el sol. Dime, ¿qué te pasa ahora? ¿Esa lloradera? Pero ni una lágrima te ha salido a ti, explícame. Que me explique esa lloradera que tú tienes. Te voy a dejar llorando solo, que me explique. Marquilio, me dio un tingolazo y me quité el volumen. ¿El volumen que yo te di esta mañana? Sí. ¿Qué vaina está metido? ¿Dónde está? Para allá voy yo. ¿Tú estás seguro que tú has ido para allá? Sí. Déjame caer atrás de ahí llorando, ¿oíste? ¿No? Oye, si te encuentro y no estás llorando, no te voy a comprar más volumen. Sigue llorando. Mi tío está loco. Tú vas a parar de llorar allá, se me da, ¿no? Y te hincha. Tú eras Marquilio, porque a mí nadie me le quita un bolón a mi sobrino primo. Deja que yo lo encuentre por ahí, ese puñetero. Nomás quisiera saber dónde está ese muchacho, que tengo rato buscando y no lo encuentro. Yo, tiene que ser por aquí que se fue, porque ahí siempre es que abre esa puerta. Yo lo único que trae a él. ¿Cómo era? Deja a ver si lo encuentro por aquí a Marquilio, porque estoy viendo con muchos pasos de bota. Y si encuentro a él, cállese, que no te lo ando buscando, es Marquilio. Si encuentro a ese señor Román, mucho mejor, porque lo van a castigar. Fuera ese puñetero, como yo me lo encuentro en la muchacha, que siempre anda buscando el problema a uno nada más. Tiene que ser para acá que cogió. ¿Pero vino usted, señor? ¿Qué pasó? Mike. Mire qué bueno que lo ve usted. No, yo no lo he visto porque lo ando buscando para darle lo de él. ¿Cómo así para darle lo de él? Pero sí, démelo a mí, venga. ¿Pero qué es lo que tú le vas a dar? Démelo a mí. Pero explíqueme, pero bueno. Pero venga entonces, démelo a mí. Pero venga. Pero venga, chico acá. Pero venga, venga. No venga usted, venga. No venga usted. Se va a salir a mí porque yo no voy para allá. Cuidado, pero bueno. Se va a salir porque se fue. Se había quedado aquí, no le doy.
se había quedado aquí, no le doy. Déjame seguir buscando a Marquilio. Pero venga acá, pero ese hombre tiene que ser loco, pues ese hombre quería como darme golpe, por ese hombre estaba loco. Pero mire, Marquilio, yo quisiera dar a esta busta, yo no dejé amarrado para llegar a casa. Cuidado, un guineo me dejaron aquí. Cuidado un guineo, venga, que yo lo voy a arreglar a usted, pero venga. Pero, yo me estoy bajando, papá.